Pues sí, vamos a viajar porque después de estos días grises y lluviosos que hemos tenido, pues que nos proponga Hugo Sanz un viaje de estos paradisíacos, apetece. Buenas tardes. Pues sí, buenas tardes. La verdad que tenemos mal tiempo en Valladolid, pero vamos, a mal tiempo buena Castilla cara. Castilla y León, Maya, oye, ¿cómo hemos tenido? Bueno, Castilla y León, la verdad que tenemos un clima que vamos... Pero bueno, hoy ha salido el sol. Después de la tormenta, dicen... Viene la calma. Y vienen... un puente de diciembre, vienen unas vacaciones, vienen unos destinos apetecibles y yo quiero ir. Y venga, me has dicho, pues te llevo a Isla Mauricio. Pues vamos a ir a Mauricio, que es una isla súper chula, que está en la parte de Sudáfrica, a la altura de Madagascar. Tenemos vuelo directo desde Madrid y la verdad que en 13 horitas nos ponemos en una isla súper, súper chula. Super Oye, bonita. ¿Y qué temperatura más o menos vamos a tener? Yo creo que ahora mismo, en noviembre, yo creo que rondará 22, 25 grados. Un poquillo mejor tiempo que puedo hacer en Canarias. No hace excesivamente calor, pero es una isla súper agradable de estar y de disfrutar. Mira qué atardecer es, mira ya qué ambiente nos propones. Yo creo que sí, ¿eh? Que nos vamos. Sí, hombre, sí, la isla la verdad que es una auténtica pasada. Tiene una hotelería auténticamente de lujo. Es una isla volcánica, tiene dos zonas un poco diferenciadas, que es la zona sur, donde está la zona de Lemor, que es una zona con fuerte viento, con una montañita pequeñita de unos 500 y pico metros. Para ellos es una montaña que se puede subir. Te tiras dos o tres días subiendo. Es una zona tipo tarifa, una zona muy indicada para el tema del kite y video wheel. Y ahí hay dos hoteles muy buenos, hay hotelazos. Tienes la cadena Riu, tienes la cadena San Reyes, ahí hay dos o tres hoteles. Y la verdad que es una pasada. Mira qué aguas, ¿eh? Más azules, sí, el contraste, transparentes. El contraste es una auténtica pasada. El mar turquesa y el blanco de la playa, la verdad que el contraste es espectacular. Y luego lo hace muy, muy bonito el paisaje que tiene, que es volcánico, son montañitas pequeñitos. O sea, es un contraste de montaña con playa. Me recuerda un poco Asturias, salvando las distancias. Oye, Hugo, decíamos que tiene tres cráteres para recordar un poquito ese origen volcánico, que siempre va a aparecer en los paisajes de fondo. Sí, hay un cráter muy importante en la zona centro, que es un cráter bastante grande, que es súper bonito de ver. La verdad que se ve un poco desde las alturas, está rodeado con muchísima vegetación, yo recomiendo visitarlo. Y la verdad que la isla es volcánica, lo que pasa es que tampoco tiene mucha altura, ¿eh? O sea, las montañas son más bien pequeñitas. Es también un estilo, a lo mejor yo que sé, a Hawái o a Maui, de ese tipo, vamos, de isla volcánica. Luego ya tiene un montón de especies de pájaros, de fauna, de flora, la verdad que es muy, muy, muy bonita la isla. Luego nos adentraremos en ese mundo de flora y fauna porque es espectacular. Pero antes vamos a recorrer un poquito las zonas. Grand Basin. Grand Basin es como una zona que tienen ahí un poco de culto al hindú, a la gente de la India. Tienen dos figuras así grandes que son sobre la diosa Shiva y ellos tienen ahí un lago que lo dicen que es como una especie de filtración del Ganges, lo venden como que es un pequeño Ganges dentro de la isla Mauricio. Y la verdad que tienen todo ahí para el culto tipo hindú y el sitio es súper bonito. Tienen un parque súper chulo, temático alrededor, así con un montón de fauna, de flora. Tienen ahí como una especie de templo para venerar a sus dioses, la verdad que... Dicen que peregrinan unos 300.000 personas, caminan descalzo desde su casa hasta este lugar. Sí, sí, la verdad que es una auténtica... O sea, yo cuando fui sí que había un montón de gente de peregrinación. Luego tienen ahí su ritual, te ponen el típico punto encima de la frente, tienen ahí su ritual de abrazarte, de ponerte sus cosas, la verdad que... A la diosa Shiva. Sí, sí, a la diosa Shiva tiene súper veneración. La verdad que el sitio es muy, muy, muy bonito y digno de ver. Mucha gente pasa todo el día ahí. La verdad que el sitio es espectacular. La verdad que peculiar es también. Sí, es como si contas una pequeña India dentro de Isla Mauricio. La verdad como que tienen ahí su sitio, como decían los hindús. La verdad que tiene algo especial. La verdad que el sitio es la verdad que súper, súper original. Y creen que está comunicado con el río Ganges. Sí, ellos dicen que es una filtración del río Ganges, que emerge el río Ganges de la tierra hacia arriba y ellos te venden el lago como que es un mini Ganges, por decirlo así de alguna manera. La verdad que si lo dicen será. Nos vamos a otra zona, a la de los siete colores. Vale, la tierra de los siete colores es la zona de Chamarel. Es una especie de parque, es un parque muy chulo y lo que tiene en especial es que tiene, mira, esa es la zona de Lemor, ese pico es la zona de Lemor. Lo que tiene especial este parque es que debido a las filtraciones del agua, la tierra volcánica, hay distintos tipos de tierra. Eso yo creo que... No, eso es la River. ¡Uy, qué cascadas! Sí, más impresionante. Eso es la zona de Black River. Eso es un parque nacional que tienen también abajo, también cerquita de Chamarel, de la tierra de los siete colores. De hecho, es una excursión que se hace junta, ¿vale?
y ese mirador es espectacular, la cascada es súper bonita. Sí, sí, la verdad que el parque es espectacular. ¿Es accesible? ¿Puedes llegar hasta sí, la cascada? Sí, los coches los dejas como unos 100 metros ahí, vas andando hacia el mirador de la cascada y luego tienen una ruta circular que puedes dar una vuelta por el parque. La verdad que el parque es muy grande. ¿Puedes estar en el punto bajo de la cascada? Yo no llegué a bajar, yo creo que sí se puede bajar, pero no sé si está abajo del todo. Creo que lo tienen marcadas distintas rutas. Todo el mundo se queda arriba porque es lo más bonito hacer las fotos. Y luego la gente da una pequeña vuelta, cogemos el coche, como somos un poco vagos, la gente que no andamos o que no andan, y se acercan luego a la zona de Chamarel. Esto sí que es Chamarel. Ya empezamos a ver los distintos colores de los que andan. Eso es. Sí, eso es debido a que, bueno, lo que cuentan, que debido al distinto tipo de tierra volcánica, la filtración de agua ha creado colores diferentes. Depende si es más caliza, menos caliza, depende el tipo de tierra. Alrededor del parque tienen una zona también un poco de ocio, tienen unas tortugas muy chulas sueltas por ahí alrededor, la verdad que son muy bonitas. Tienen una zona aquí de ocio para tomarte si quieres una cervecilla, para disfrutarlo. Mira qué la colores, que impresionantes. Parecen nuestros colores del otoño que vemos en las hojas, pues allí lo tienen pues en la tierra. Pues sí, lo tienen en la tierra. ¿Ves? Estas son las tortuguitas gigantes que te comentaba, que las tienen ahí sueltas. La verdad que son súper chulas. Y la verdad que el sitio merece mucho la pena. Tienes un montón de miradores para hacerte fotos diferentes. La orografía es así como... Parece increíble, ¿verdad? Qué maravillas tenemos en la naturaleza. La verdad que es una pasada viéndolo. Y luego cuando haces las fotos y revelas las fotos, dices, oh, sí, es que la verdad que son colores súper chulos. Es un contraste de marrones, de gamas. Vamos a repasar los colores estos siete. Rojo, marrón, violeta, verde, azul, morado y amarillo. Es una auténtica pasada. Y si nos fijamos, están los siete. No, están todos, ¿eh? O sea, si te pones a fijarlo, lo ves ahí. Además, lo tienen puesto para que tú lo veas. Y la verdad que te van explicando cada zona de la loma para que lo veas el contraste. Las tortugas, para que veamos en comparación, ¿verdad? Con una señora, sí, sí, que, el tamaño. Es, que, sí, sí, que no son tortugazas, que no son tortuguitas... pequeñas, son tortugas muy grandes. Bueno, recomiendan siempre no acercarse a los animales salvajes por respeto a ellos y a nosotros también, ¿no? O sea, sí, que nos vayan a morder. La verdad que, joder, son muy buenas las tortugas, ¿eh? La verdad que encima están súper acostumbradas a la gente. Las tienes ahí sentadas, te puedes acercar, te puedes hacer fotos. La verdad que son muy, muy, muy buenas. Se nota que están acostumbradas. Pero a lo mejor no molestarlas. Sí, bueno, pues también están en su hábitat, están acostumbradas, ¿eh? A que vayas, les toques, te hagas fotos con ellas. Tienen un tamaño espectacular, ¿eh? Fíjate la persona. Son preciosas. Comparado con la tortuga. Yo estuve en Costa Rica y nunca he visto una tortuga así tan grande. En Costa Rica, en la zona de Sobes de Tortuguero, hay un montón de tortugas. Yo tan grandes, yo nunca las había visto. Como y ahí, en Mauricio, las llegaste Mauricio, a ver. Sí, las tienen ahí sueltas. Que yo no te esperas encontrar las tortugas ahí en el parque de Chamarel. Y ahí las tienen, también tienen en algún mono, tienen una zona de selva. La verdad que el parque es muy, muy bonito y merece mucho la pena. Por eso que Mauricio, aparte de playa, tiene zonas de ver, tiene zona interior, parques naturales, el parque de Black River, la zona de Chamarel, de la Tierra de los Siete Colores. Y la verdad que tiene muchas cosas que ver, aparte de lo que es solo playa. Que la gente dice, ah, Mauricio, playa, playa, playa. No, no hay más cosas que ver. Además, nos hablabas antes de tanto la fauna como la flora que tenemos, que es espectacular y es particular. En fauna, tortugas gigantes, que las hemos visto, ciervos que también, papagayos, zorros voladores. También hay, yo no los vi, pero dice que los hay. A ver, los hay, como dice la gente, dice, hay que buscarlos, pero vamos, yo no los vi. Será como sí tipo que... murciélagos, pero enorme, ¿no? Llamado sí, como los vampiros. Sí, te lo cuentan ahí, lo ves, pero no, yo no los he visto, ¿eh? Pero sí dicen que sí que los hay. Pues esta es la zona, fíjate, es una zona súper bonita porque el contraste con las montañas son así súper verdes, con un montón de picos así hacia arriba. La verdad que, joder, tiene un montón de contraste. Hay Nos hablabas de los diferentes deportes que podemos hacer acuáticos. Hay un montón, lo que más hacen ahí pues es tipo pues con canoas, hace mucho parasailing. Y la verdad que también hacen un montón de cosas de pesca, te hacen snorkel, te hacen buceo, la verdad que merecen mucho la pena. Tiene una isla muy bonita, que está cerquita. Delfines. También, delfines también. Y tiene una isla súper chula que se llama la Isla de los Ciervos. Yo estuve 2 días porque me encantó. Es una isla muy pequeñita que está cerquita está en la zona noroeste de la isla y la verdad que es una isla espectacular. Parece que es un Caribe dentro del propio Mauricio. Es una isla pequeñita, súper bonita. ¿Puedes recorrer todo lo que tiene en una semana? ¿Qué días nos aconsejas ir? Lo ideal es una semana. De hecho, el charter que hay montado desde España son 9 días, 7 noches. Con 7 días yo creo que es suficiente. Tanto para disfrutar de los hoteles como para ver un poco la isla. La isla yo recomiendo en 2 o 3 días se puede ver. Tampoco es una isla muy grande. Y tampoco... Pero también nos merecemos descansar un poco, ¿verdad? Claro, pues ya que vamos y la gente va buscando playa y sitio espectacular, sitio diferente, un poco... Los fondos marinos, ¿recomiendas también hacer submarinismo, snorkel? Acabamos de ver pececillos de colores. Bueno, la verdad que el contraste, yo tuve la suerte de poder bucear allí, la verdad que los fondos marinos son muy bonitos. No es Maldivas, porque para mí Maldivas es el top, pero se puede asemejar un poco a Maldivas. La verdad que el fondo marino que tiene es muy importante. Esto es Port Louis, que es la capital. La mitad de la capital parece zona europea, la otra mitad parece
África, por decirlo de manera. Tiene un contraste bastante importante en lo que es la ciudad. La zona del puerto es muy moderna, es donde están las oficinas. Y luego ya tiene la zona donde viven la mayor de la población, que es como que estás en África. Es un poco, yo estuve en Kenia y es a lo mejor un poco Kenia, un poco Europa. O sea, un poco... Contrastes, ciudad sí, de contrastes. Sí, una ciudad de contraste. Aquí parece que estás en una ciudad europea perfectamente. Si te acercas 500 metros a la zona interior, podemos pues tienes sus mercadillos. Sí, eso es. O sea, la zona de contrastes de lo que es la isla y lo que es la capital, Port Louis, es bastante, bastante grande. Luego nos vamos a otra zona de la isla, paradisíaca, sin nadie, totalmente solo. Por eso, solo. Si es que la verdad tampoco hay muchas distancias. Lo que sí es verdad que conducen súper mal. Conducen muy, muy mal. Conducen, o sea, precaución. Conducen a la izquierda, como los ingleses. ¿No recomiendas alquilar coche allí? Bueno, yo alquilé coche, me recorrí la isla entera y te juegas la vida, de verdad. Más de una vez nos tuvimos que tirar al arcén de la derecha porque si no nos chocamos, Pues eso no queremos. Porque... Más recomendaciones. Esta decía yo que tenemos ahí un puente muy apetecible, tenemos unas vacaciones de Navidad. ¿Recomiendas esta época? ¿Es mejor esperar a otra? ¿Qué época? Yo creo que a lo mejor lo más es otoño, primavera, verano, ¿sabes? Ahora, de cara al invierno, yo creo que a lo mejor no es tan recomendable. De hecho, al final, el invierno casi todo el mundo se acota sobre todo al Caribe, ¿sabes? No es que sea mala época, lo que pasa es que a lo mejor no es la época más especial. Lo que hay sí que es una auténtica pasada de perros. Yo no he visto en ningún sitio tantos perros sueltos por la calle. Hay 50.000 perros, se te cruzan 20.000, no te comes nunca ninguno. No sé cómo pueden vivir. ¿De los que ladran y molestan o de los que están tranquilos? No, se les ve que son tranquilos, es como parte de la isla. La verdad que me sorprendió mucho el tema de perros que hay. Es como en la zona de Tailandia, de Laos, sí, lo que están mismo. Los perros tan pacíficos que ni se los oye. Sí, sí, la verdad que sí. Se busca la vida, comen por ahí, les dan de comer. La verdad que yo me sorprendí los perros que había y dije, joder, ¿cuántos perros sueltos? La verdad que es como parte de la isla. O sea, Mauricio, sus carreteras... Lo será también. Sí, conducen a la izquierda, tiene un montón de perros y encima no hay accidentes casi. Muy bien. Hablabas antes de lo que comían los perros, pero ¿y nosotros? ¿Qué tipo de comida? La verdad que la gastronomía que tienen en la isla, en los hoteles es fácil, porque los hoteles al final la comida es internacional. Pero si queremos comer lo auténtico, lo típico. Lo auténtico, la comida criolla que tienen ellos y tal, la verdad que se basa también mucho en frutas, en verduras y tal. Y en carne y en pescado, sobre todo pescado. La verdad que el pescado lo bordan, las verduras también son buenas. La carne, por ser críticos, somos de Valladolid y aquí en Valladolid tenemos muy buena carne. Muy buena en todo Castilla y León. Bueno, si hablamos con Ávila, hablamos con Segovia, hablamos con cualquier punto con Salamanca, pues la verdad que estamos en Castilla y León, que estamos el centro de España a nivel de comida, ¿sabes? Entonces, la verdad que la carne no me sorprendió, pero el pescado y las verduras y todo, la verdad que sí. La verdad que tiene una gastronomía bastante, bastante potente. Hugo, hemos hablado de la fauna, pero la flora espectacular con esos jardines que tiene. Tienen un jardín botánico súper bonito junto a la capital, Port Louis, un poco hacia arriba, hacia el norte. Y la verdad Nos remontamos a la época colonial francesa, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que es un poco de lo que dejaron los franceses. De hecho, se habla francés, de hecho, muchos nombres son en francés, que yo siempre me trago porque a mí el francés se me da un poco mal. Y la verdad que el parque que tiene, el jardín botánico, yo lo comparaba un poco con el que tenemos en Tenerife, en el Puerto de la Cruz, que es un jardín botánico también súper grande. Y me quedé sorprendido. Bueno, tiene nenúfares, yo tengo unas fotacas con los nenúfares ahí, pero tienes dos como tres lagos grandes. Lo tiene, la verdad, que muy, muy, muy bonito montado, El parque, la verdad, que merece mucho, mucho la pena. Si vais a Port Louis, está muy cerquita, está a unos 10, 15 kilómetros de Port Louis. Flores de loto tenemos allí, plantas medicinales. La verdad que la flora es impresionante, hay flores que yo no había visto nunca, unos colores súper bonitos. La verdad que sorprende la isla, O sea, tiene unos contrastes muy bonitos. ¿Y qué recomiendas? ¿Ir con amigos, en pareja, con niños? Hombre, yo para familias a lo mejor no lo veo tanto, lo veo más para parejas y para amigos tampoco tanto. Yo veo un sitio más de relax, o sea, de tranquilidad, los hoteles son muy buenos, las playas son muy buenas, pero tampoco tiene muy buen ambiente, o sea, no hay una zona así definida que puedas ir a un poco de tapeo, un poco de fiesta. O sea, es una isla súper tranquila, yo lo veo más para un plan parejas. Para cuando estemos estresados, destino, Isla Mauricio. Isla Mauricio, la verdad que sí, lo podemos combinar con cualquier parte de Sudáfrica, que lo tenemos muy cerquita, o incluso con Madagascar, que también está ahora un poco de moda. La verdad que la isla lo merece. Pues antes de pensar en esos combinados, si nuestro destino es solamente Isla Mauricio, ¿por cuánto nos saldría? Decías tú... Hombre, Mauricio, ahora mismo tenemos vuelo directo desde Madrid y aproximadamente está saliendo entre 1.000, 1.200, 1.500, depende del hotel que cojamos. La verdad que yo creo que es bastante, bastante accesible. Antes era como un destino de lujo, la gente lo cogía con 3-4 noches cuando hacía... Luna de miel. Luna de miel y hacían una extensión a playa desde haber visto Sudáfrica. Y ahora, como quien dice, la gente va como destino único, como puede ir al Caribe. El Caribe estamos hablando de 1.000, 1.000 y poco. Para disfrutarlo más. Sí, es un destino diferente. El Caribe, como quien dice, lo tenemos ya más copado, más quemado, tanto Riviera Maya como Punta Cana, pero Mauricio como que es
más paradisíaco, como que es como más pijo, más chipa, decir, joder, voy a una isla diferente, la verdad que merece la pena. Nos hablabas, Hugo, también de esos combinados, que es, podemos optar no solo Isla Mauricio, sino optar por ir un poquito más. Sí, la gente lo que hace es combinar cualquier zona de Sudáfrica, lo puedes meter con Mauricio, y la verdad que combinados tienes 50.000. La gente lo suele meter con cualquier safari de la zona de Sudáfrica. Lo que pasa es que al final también encarece mucho más. Entonces, ¿qué vas a dar a solo Mauricio? Son 1.000 y pocos. Si te metes en un safari, al final ya te estás andando 2.000, 2.500. Entonces, ¿qué pasa? Casi se duplica el precio. Entonces, ahora mismo ir a Mauricio por 1.000 y poco es barato. Hacer un safari y ir a Mauricio es un poco más caro. Entonces, nada, pues nos quedamos con la opción barata aprovechamos estas vacaciones. Es la forma de que tenemos ir barato a Mauricio, gracias al vuelo que han puesto, creo que lo pusieron el año pasado. O ya no sé si estoy seguro, lleva 2 años, pero la verdad que está funcionando bastante bien y la verdad que la gente lo está aprovechando. Hugo, ¿dónde nos vas a llevar la próxima semana? Pues la próxima semana hacemos otro cambio, o sea, ahora nos iremos en invierno, nos vamos a ir, por ejemplo, a Zermatt, que es una de las estaciones para mí mejores de Europa. Es un tipo Aspen, que estuvimos hablando la semana pasada, y es por hacer un contraste, de hacer invierno-verano. Vamos para a todos los gustos. Quien no sí, quiera playa, que tenga otras eso, alternativas. Para mí Zermatt es el Aspen de Europa. La verdad que es una estación referente y para mí es la más bonita de Europa. Uy, Hugo, pues ya nos estás poniendo los dientes largos. Nos vemos la próxima semana. Venga, pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Pues muchas gracias y nos vamos con nuestro sexólogo, nos vamos con Guillermo, porque nos va a hablar esta tarde de la sexualidad en los niños. Importante saber qué creen los adultos sobre esta etapa de la vida y cómo se puede evitar abusos en la educación sexual. Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes. Importante, ¿cómo, quién y cuándo educar a los niños sobre sexualidad? Yo creo que son las preguntas de tradicionales y son respuestas sencillas. Desde 0 años, los padres inicialmente y la escuela posteriormente, y en cualquier momento, sí que es verdad que nosotros abogamos por una educación más reglada, más formalizada, porque si no, es la forma de garantizar una educación universal para todos, y es la escolarización, pero realmente los padres empiezan a hacer su labor de intimidad, de privacidad, enseñar a los niños sus niveles, sus límites de intimidad, para luego evitar, entre otras cosas, esto que tanto nos alarma ahora, como son los abusos. Que los niños tengan un concepto de su propia intimidad y privacidad es muy importante. El conocimiento, ¿no? Con el conocimiento se pueden eliminar todo tipo de abusos y todo tipo de todos esos problemas, claro, que vienen. Que sepan decir no, que sepan valorar las distancias de seguridad, con quién pueden ser más afectuosos, con quién deben tener más reparos y sobre todo enseñarles, porque realmente muchos adultos piensan que la infancia es una edad absolutamente asexuada y no es cierto. Los niños tienen sus vivencias sexuales, evidentemente no tienen ni las búsquedas ni tienen las metas que tenemos los adultos, pero sí es una edad de curiosidad, de encuentros con su cuerpo y con su placer, y efectivamente practican una erótica infantil que nunca se debe mirar con ojos de adulto. Vamos precisamente hoy a desterrar esas falsedades, esas mentiras o esos mitos que hay en la sexualidad infantil, porque algunos de ellos, las niñas y niños son todavía siempre demasiado jóvenes para hablarles de sexualidad. No es cierto, eso es un mito muy extendido. Evidentemente los adultos tienen un cierto temor a cómo hablar de sexualidad a los niños. Tampoco hace falta hacer frases muy complicadas ni muy complejas. Lo que sí que hay que es responder siempre a lo que preguntan con sencillez. Tampoco pasa nada porque algo que nos pregunten, evidentemente no lo sepamos, no pasa nada. Tampoco esperan que sus padres lo sepan todo, simplemente que se diga, oye, pues mira, no lo sé, mañana lo miraré y te lo preguntaré. Pero lo que sí que me gustaría decir en este aspecto es que alguien está en los niños enseñándoles cuestiones de educación sexual. Con lo cual nosotros tenemos la capacidad incluso de mejorar eso y lo que es mejor, de corregirlo si no están recibiendo una buena educación sexual. Hablabas de curiosidad, quizá esa sea la palabra clave, ¿no? Porque el niño pregunta, porque en esas edades pregunta todo, lo que quiere saber. Exacto. Sí, y entonces, mira, esa pregunta es muy interesante porque planteémonos, un niño que no pregunta sobre sexualidad, cuando tiene a su alcance tanta información visual, de televisión, de otros compañeros que enseguida la descubren y se lo cuentan, y no pregunta, pensemos por qué no, si pregunta cualquier cosa, ¿cómo no le va a interesar todo esto que tiene que ver con la sexualidad? Y con lo cual, debemos decir, si el niño me pregunta, tendré yo que provocar a lo mejor esta conversación, porque el niño, por el motivo, o la niña, por el motivo que sea, se ha instalado ya en esa cierta clandestinidad, decir, bueno, esto con mis padres y tal, mejor ni tocarlo, porque
no les parece bien, cosas de ese tipo. Es decir, a lo mejor hemos dado algún mensaje o hemos hecho algún comentario que a ellos les ha hecho ver pues, una frase tan socorrida de mis tiempos, ¿no? No, callaros que hay ropa tendida cuando entraba un niño. El niño sabía de qué se estaba hablando. Yo, los niños no son tontos, son muy listos. No. Los niños son como esponjas, lo absorben todo. Y entonces tienen dentro, en cuanto empiezan a socializarse, ya empiezan a tener sus propios niveles de comunicación y lo que ven. Entonces, cuando un padre y madre saben que su hijo, niño, va a preguntarles de todo, el porqué y el pa' qué de los niños es absolutamente un machaque. Y no habla de sexualidad. Pensemos que a lo mejor debemos buscar un momento para, viendo algo en la televisión, preguntarle, oye, ¿qué te parecen estas imágenes? ¿Qué piensas de esto? Guillermo, fundamental me ha parecido también cuando hablas de que la sexualidad en los niños no hay que mirarlo con ojos de adulto. No, por supuesto. No, es un error cuando vemos a unos niños jugando pues a los tradicionales juegos de los médicos, de somos papá y mamá y vamos a tener un niño y se alarman, y incluso cuando les sorprendemos a los niños en actitudes, pues incluso pues que se han quitado la ropa, que se están mirando y tal, y rápidamente tenemos una especie de convulsión de terror. No, vamos a ver. Están jugando lo que están jugando imitaciones. Sí que es cierto que a veces tenemos que tener un cierto cuidado de intentar saber que aquellos dos niños, niño-niña, niño-niño, cualquier mezcla, están jugando a lo mismo. Porque es verdad que a veces se dan esos casos de niños con un desarrollo mayor o niñas con un desarrollo mayor que pueden estar aprovechando ese juego. Pero bueno, salvando esas pequeñas cuestiones de que ambos estén jugando a lo mismo, nunca debemos alarmarnos. Simplemente educar esto está bien, hay su momento, hay su lugar, o cuando el niño o la niña salen pues jugando con sus genitales en público, que los padres, madres sufren una convulsión y digo, fíjate, qué imagen. No, hay que decirle, aquí no, ahora no, pero es tu cuerpo, parece, está bien que juegues con él. Otra de las mentiras, falsedades que hemos escuchado alguna vez, hablarles de sexualidad incita a la práctica. No es cierto, de hecho, además, fíjate, sí es curioso que es todo lo contrario. El desconocimiento provoca más atracción y más intento que la misma información. De hecho, se han hecho estudios de que la gente informada retrasa incluso, ¿no? Está bien informada, sabe lo que puede esperar, sabe qué expectativas puede tener, no tiene esa visión mítica de lo que puede ser una relación. No es lo prohibido. Exacto. Que todo el mundo tiene su reclamo. Estas frases de has tenido relaciones sexuales completas, ¿qué son completas? Claro, cuando a un niño le dices que completo es cuando llega a... Efectivamente, el niño que no lo ha tenido, enseguida tiene esa tensión. Es que necesito, niño o adolescente, o joven, tengo que llegar a... En mi época había una presión para que los niños y niñas tuvieran relaciones rápidamente, porque si no estabas fuera de onda, no eras moderno, ¿no? Claro, aquella presión fue tan mala como la represión anterior. Es decir, lo que hay que enseñarles es decir, habrá su momento, habrá su lugar, y lo que lo decidas tú, que no sea una imposición de una moda, que no sea una imposición de tu grupo, de iguales, sino que lo decidas tú. Y eso como mejor se consigue es con educación. O sea, el tener en el silencio más absoluto o en una educación totalmente represiva, ya hemos visto a día de hoy que no nos lleva a nada. Con lo cual, no es cierto que si hablamos de sexualidad, y lo que es más importante, de erótica, a los niños les vamos a propiciar un avance en ese aspecto. Van a seguir su ritmo igual, y si me apuras, está claro que incluso lo retrasan un poco porque conocen más de todo ese aspecto. Has hablado de diferentes épocas, de la época que viviste tú, época anterior. Uh-huh. ¿En qué época estamos viviendo ahora? Pues mira, ahora estamos viviendo, para mí, desgraciadamente, en una comercialización neoliberal de todo lo que tiene que ver con la erótica. Se vende todo. Estamos asistiendo a... La publicidad siempre ha utilizado el modelo, digamos, de la erótica, sobre todo el femenino, desgraciadamente, digo desgraciadamente por el uso que se ha hecho del cuerpo femenino. Y ahora estamos también comercializando, o sea, ahora mismo en el campo de lo que es toda la erótica existen cosas que son muy importantes, los juegos, los aparatos y tal, pero luego existe toda una serie de comercialización. Ahora se están haciendo muñecas imaginando o equiparándose hacia una mujer, incluso hay salas. Si hay que dejar a los niños vivir la exacto, infancia. Exacto, exacto. Realmente los niños evidentemente erotizan determinados juegos y determinadas cosas, pero que no tienen por qué ser explícitas. O sea, esto de que la pornografía sea, digamos, de alguna manera, la forma de educar a un niño o un adolescente, porque el niño, si me apuras con la pornografía, realmente tampoco hace un mal. Pero el adolescente, el joven que ya tiene una cierta vivencia, no es una buena educación. Y ahora yo creo que desgraciadamente estamos en una gran comercialización de todo lo que tiene que ver con la erótica. O sea, se vende todo.
sorprende. Yo he visto anuncios un día aquí en este programa, alguien me comentó que había chicas que subastaban su ropa interior y que además alcanzaba precios importantes si estaba usada. O sea, cosas que estamos comercializando, cosas que nos parecen... Hablabas quizá de esa educación, de esa información para evitar todas esas actitudes. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que la educación es básica. La gente que, o la gente que no le parece que sea razonable educar de una forma formal a los niños y a las niñas, tendrá que dar fundamentos, tendrá que dar soluciones. O sea, la no educación o la mala educación, porque siempre ha habido, el silencio educa de una manera. El silencio nos dice, de esto ni tocarlo. O sea, que estamos transmitiendo una educación. La mala educación, por supuesto, o la buena educación sexual, evidentemente la gente que no comparta esta teoría tendrá que dar fundamentos de cómo quiere arreglar. Cómo quiere arreglar los abusos, cómo quiere arreglar las ITS, las infecciones de transmisión sexual, cómo quiere arreglar... Y estos son los peligros que más conocemos y que más alarman. O el daño afectivo que se puede hacer a una persona que tiene su primera relación pensando que esa persona le ama y le está engañando. O sea, no solo hay infecciones a nivel genital, hay infecciones a nivel afectivo y a nivel anímico. Y estas no las previene nadie. Estamos acostumbrados a hablar de los grandes lacras de la sexualidad. Las ITS, los embarazos y la soledad y la carencia emocional. Y que yo me he tenido una relación con alguien que creo que me amaba y no me amaba. Que tampoco podría pasar nada. Hay que estar ahí al niño, entonces, para en cualquier momento que te reclame. Evidentemente, y hay muy, es muy importante en la infancia tener esas figuras de apego, esas figuras vinculares que te enseñen a vivir la intimidad, que te enseñen a saber lo que es un abrazo, a saber lo que es una caricia, lo que es la ternura, por supuesto, y eso se educa perfectamente. Y no hace falta tampoco soltar frases especialmente rimbombantes, sino que lo vean. Que lo vivan, porque también es cierto que podemos hacer un mensaje totalmente contradictorio si hablamos de una forma y tenemos una actitud diferente. Es decir, si hablamos del amor en la pareja, del respeto en la pareja, y luego no vemos, efectivamente no vemos ese respeto, pues efectivamente es contradictorio. Guillermo, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Educar en sexualidad y también otra forma de educar es leer los libros. Y de libros hablaremos enseguida, a la vuelta de publicidad.